64. Beatriz. Sí. ¿Quieren que ya larguemos? Comencemos. Comenzamos. Muy bien, buenas tardes, señoras y señores académicos, docentes, colegas, amigos, señoras y señores. Bueno, quiero darles una muy calurosa bienvenida a este acto de incorporación de un nuevo miembro de la institución en calidad de académico, que es la doctora Miriam Estrumia. Como ustedes saben, este honor se confiere solo a quienes se han dedicado al cultivo y desarrollo de las ciencias exactas y naturales, alcanzando méritos sobresalientes, y este es, sin lugar a dudas, el caso de la doctora Miriam Estrumia.
Pero para mí es particularmente grata esta incorporación, porque Miriam y yo pertenecemos a la misma facultad, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y aunque trabajamos en distintas áreas disciplinares, con ella hemos compartido trabajos, comisiones en innumerables ocasiones. Y este conocimiento personal de Miriam me permite decir que además de todos sus innegables méritos académicos, Miriam es una bellísima persona. Es una bellísima persona y además contribuye incansablemente al progreso de las instituciones. Seguramente la doctora Hoyos, que es quien la va a presentar hoy, va a enumerar algunas de las muchas posiciones que Miriam ha ocupado en la universidad. Pero una muestra de este empuje de Miriam lo tenemos en la misma academia, ya que hoy va a formalizar su incorporación y, sin embargo, le hemos pedido desde la institución que participe en tribunales de evaluación, lo cual ha hecho con muchísimo gusto y muy bien realizado, y también ya forma parte de una de las comisiones de la academia, que es la Comisión de Extensión y Fomento de las Ciencias, y esta comisión es la que ha organizado un ciclo de conferencias de divulgación que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de participar de la primera de estas conferencias, una conferencia muy linda, muy interesante, dictada por el paleontólogo Diego Pol, que habló de los dinosaurios gigantes en Argentina. Y bueno, y ellos le han puesto mucho esfuerzo toda la comisión, y el 15 de septiembre vamos a tener la segunda conferencia, así que estén atentos, porque creo que van a ser muy buenas. Así que bueno, no es solo un honor para la academia incorporar a un nuevo miembro de la calidad científica de Miriam, sino que estoy segura de que ella va a seguir trabajando en favor de esta institución. Miriam, para mí es una alegría enorme que se formalice tu incorporación hoy, y desde la academia te deseamos una muy cordial bienvenida. Y antes de pasarle la palabra a la doctora Hoyos, que es nuestra prosecretaria académica, déjenme que les haga una invitación para la semana que viene. El viernes 11 de septiembre quisiera invitarlos a todos en este mismo horario a que se unan por Zoom a la academia, porque conmemoramos los 151 años de fundación de la Academia Nacional de Ciencias. Y la verdad es que esta celebración es realmente una verdadera fiesta para nosotros, porque es durante este acto aniversario cuando se anuncian eventos de mucha importancia en la vida de la academia. Vamos a anunciar quiénes son los nuevos académicos eméritos, los nuevos académicos de número y también los ganadores de los tres premios Academia Nacional de Ciencia que anualmente la academia otorga a investigadores argentinos menores de 40 años, y la finalidad de este premio a jóvenes es promover, destacar y alentar la labor de ellos en la investigación. Es un premio estímulo. Pero también por primera vez, lo que vamos a anunciar es que además de este premio a los jóvenes, la academia ha instituido un nuevo premio que ya no está destinado a los jóvenes, sino que es un premio destinado a distinguir la trayectoria de un investigador ya consolidado, o sea, un premio trayectoria. Así que todas esas novedades las vamos a tener el viernes que viene a las 6 de la tarde, en el aniversario de la academia, así que los esperamos a todos. Y ahora, doctora Hoyos, le cedemos la palabra para que la presente a la doctora Estruña. Muchas gracias. Gracias, Betty. Bueno, en realidad es para mí un gran gusto presentar a Miriam en esta oportunidad, no solo porque considero que tiene sobrados méritos académicos y merece esta distinción, sino también porque Miriam es una especie de hermana académica mía, digamos así, porque claro, mucho más joven, ¿no? Es una hermanita chiquita, pero es de las menores de la familia, pero, pero bueno, porque tuvimos el mismo director de tesis, el doctor Bertorello, y también, no solo que fuimos el mismo director de tesis, sino que tuvimos también similares dificultades en la realización de nuestros trabajos de tesis respectivos.
Porque, bueno, cuando yo fui tesista, que fui una de las primeras tesistas del doctor Bertorello, él se dedicaba fundamentalmente al área de la físico-química orgánica, que en ese momento era un área no explorada, o sea, que recién empezaba a ser de gran interés en los investigadores del mundo, no solo aquí, ¿no? Porque hasta entonces los químicos orgánicos no se dedicaban a ese tipo de investigación. El doctor Bertorello, cuando nosotros hicimos la tesis, los primeros, trabajaba en ese tipo de temas. Y claro, como esos temas, aparte de que no había mucha investigación en la universidad, además, tampoco, mucho menos en esa área, no había ni equipo, ni bibliografía, ni nada, lo cual era muy difícil. Muy difícil para todos, ¿no? Para el director y para los tesistas. Como más o menos unos 10 años después, le tocó a Miriam, quizás un poquito más de 10 años, y ella también le tocó trabajar en un tema que también era nuevo para el mismo director, porque el director se había después, el doctor Bertorello, se había orientado más para el área de la química de polímeros, y bueno, a Miriam le tocó un poco poner pecho y empezar a trabajar en ese tema, que también, por supuesto, como era un área nueva ahí en el departamento, y bueno, en Córdoba, creo que no sé si en Córdoba había alguien que lo hiciera, pero me parece que no. También el equipamiento era, no había equipamiento, poco equipamiento, poca bibliografía, etcétera, etcétera. Por eso digo que no solo que somos hermanas académicas, sino que también hermanas en las vicisitudes de los inicios de la carrera. Pero bueno, Miriam supo sortear todo esto muy bien. Así es que terminó su tesis en el año 82 y continuó realizando en el año 1982 y continuó realizando estudios sobre química de polímeros y más tarde sobre dendrímeros, logrando importantes desarrollos en el área, no solo desde el punto de vista de la química básica, sino también en lo relativo a las potenciales aplicaciones de estos materiales. Y su trabajo de investigación dio lugar a aproximadamente unas 160 publicaciones que tienen aproximadamente unas 2.000 citas, lo cual muestra la repercusión internacional que tienen sus trabajos. Ha participado también en numerosos proyectos de cooperación internacional con investigadores extranjeros, con universidades de España, de Perú, de Brasil, de Alemania, entre otros. Ha hecho una gran contribución muy importante a la formación de recursos humanos con la dirección de becarios doctorales y postdoctorales y de investigadores de CONICET. Fue directora de 16 tesis doctorales, varias de ellas han recibido premios de distintas instituciones y la mayoría de sus discípulos ocupan posiciones destacadas en la Argentina o en el exterior, ya sea en el ámbito académico o en el ámbito privado. Además de las tareas docentes de la Facultad de Ciencias Químicas, que las realizó intensamente, ha dictado cursos de doctorado en numerosas universidades del país, como la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad de Río Cuarto, del Litoral, de la Patagonia San Juan Bosco, para citar algunas. Y también en el extranjero, como en Mérida, en Venezuela, y en la Universidad de San Agustín de Arequipa, Perú. Además de todas estas actividades de investigación, ha realizado una intensa actividad de gestión. Dentro de ellas, cabe destacar, directora del Departamento de Química Orgánica en dos oportunidades, vicedecana del 2008 al 2011, decana del 2011 al 2014 de la Facultad de Ciencias Químicas, titular del área de gestión, ahora más recientemente, del área de gestión de ciencia y tecnología e innovación productiva de la Universidad Nacional de Córdoba,
y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica. Ha sido también miembro de numerosas comisiones evaluadoras de CONICET, de universidades, de universidades, y ha realizado actividades de divulgación, tanto dictando conferencias como escribiendo artículos dirigidos al público en general. En síntesis, ha realizado una intensa y valiosa actividad docente de investigación, y de extensión y de gestión. Y en la actualidad es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Químicas, investigador superior de CONICET, directora del Instituto de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de Procesos y Química Aplicada. Este instituto es un instituto recientemente creado, bueno, ahora 2 años, 3, no sé, 2 más o menos, que se ha creado, y también te debo decir de que ella fue una de las principales impulsoras para la creación de este instituto. En síntesis, Miriam, es un honor tenerte como miembro de la academia y también será mucho gusto escucharte contar de tus trabajos a vos misma. Bienvenida a la academia. Bueno, Rita, muchísimas gracias por sus palabras, muy lindas. Es cierto que hemos sido hijas del mismo director de tesis y hemos compartido muchas luchas en el Departamento de Química Orgánica, y bueno, pero teníamos objetivos comunes en todo lo que es la ciencia y tratar de hacer todo lo lindo que se puede hacer en un departamento, en una facultad. Así que creo que nos conocemos de hace muchos años, porque yo a Rita la conocí ya cuando era alumna, ella fue mi docente en Orgánica 5, se llamaba en aquel momento, y bueno, y después ingresando al Departamento de Orgánica, hemos compartido muchísimas experiencias y bueno, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Somos las dos muy luchadoras y de trabajar muchísimo. Así que creo que hemos tenido muchos años para conocernos. Agradezco también las palabras de Betty, muy lindas, muchas gracias. Y quiero aprovechar, ya lo hice en privado, pero quiero felicitar en público porque es la presidenta de la Academia Nacional de Ciencia y en 150 años la primera mujer que es presidenta. Así que, si bien tiene méritos sobrados para ocupar este cargo, es también muy importante porque es mujer y es muy importante también para nosotros que somos mujeres dedicadas a la ciencia. Así que, en público, vuelvo a felicitarte, Betty, porque es un logro muy importante para vos y para todas. Queremos estar a la altura, pero muchas gracias, Miriam. Y bueno, siento un gran honor de formar parte de la academia. Son cosas que se dan, que uno nunca las esperaba, pero se dan. Y también me parece muy lindo poder trabajar adentro de la academia, porque esto de estar trabajando en la Comisión de Extensión me dio la oportunidad de conocer a grandes y destacados académicos y la oportunidad de seguir aprendiendo, porque yo de ellos sigo aprendiendo. Y bueno, agradezco a todos los que están presentes, veo por los mensajes que son muchos, y bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Así que bueno, voy a comenzar con la charla. Bueno, si me permiten, voy a tomar un poquito de agua. El título que le he dado a la charla ha sido un recorrido desde los macromonómeros hasta los nanomateriales. Y este nombre, tal como dijo Rita en la presentación, se debe a que este inicio, este recorrido, que tuve la suerte de iniciar el recorrido con el doctor Bertorello, iniciando la línea de polímeros,
hace que uno llegue a este momento con estas cosas lindas, estos reconocimientos y estos logros, que si bien los recibo yo hoy, no son solamente personales. Hay mucha gente detrás de todo esto, mucha gente que ha puesto su trabajo, su contención, su sonrisa, su apoyo y sus enseñanzas. Por eso quiero empezar, disculpen, agradeciendo a mis maestros de la vida, porque tuve la suerte de tener grandes maestros. En primer lugar, a mi mamá, por sus valores, su principio y la vocación, el trabajo y el esfuerzo, que es algo que lo heredé de ella. A mis hijos, que me enseñaron a ser madre, que les tocó tener una madre de educación exclusiva, pero no a ser madre, sino al trabajo. Y que bueno, fueron muy valientes y salieron adelante. Son hoy grandes personas. A mis hijos políticos, a Katy, Martín y Lucas, que me bancan como suegra y que bueno, tampoco les sirvo demasiado porque no soy de esas suegras que cocinan bien, así que bueno, la mayoría de las veces cocinan ellos, pero esta gran familia me aportó a mí una contención que me ayudó en muchos momentos que necesitaba, junto con mi madre, ese apoyo. Y estas personitas hermosas, que son Valentina y Isabela, que bueno, que son la alegría de todos los días. También quiero agradecer a mis maestros científicos, en primer lugar la doctora Suárez, que por aquella época la facultad nos daba la oportunidad de darnos una beca de estímulo a la investigación y podíamos elegir el director. Y bueno, yo elegí a la doctora Suárez y bueno, me enseñó muchísimo. Ella era muy rigurosa para enseñarme todo lo que fue necesario aprender lo que respecta a la metodología científica. Me enseñó la vocación a la investigación y me enseñó las reglas del juego, que para aquel comienzo saber dónde, cómo se tenían que hacer las cosas era muy importante. Y bueno, yo me sentí ligada a ese grupo, a pesar de que ya formaba parte del grupo de investigación de polímeros, siempre me sentí con pertenencia al grupo de la doctora Suárez. También quiero agradecer al doctor Bertorello, que bueno, iniciamos casi juntos la línea de polímeros, pero siempre me dio mucha libertad para trabajar y siempre respetó mis ideas, aunque a veces eran malas y me dejaba que me equivocara. Fue un hombre muy, muy creativo. Entonces, él muchas veces daba la idea y yo me ponía a trabajar y siempre salía algo lindo de todo eso. Y bueno, me hizo perder el miedo a los desafíos. Y lógicamente quiero agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas y el CONICET, porque no solamente me permitió estudiar. Yo venía de una familia sin demasiados recursos, sino también adquirí un título profesional y después me pagó para hacer lo que a mí más me gustaba, que es la investigación. Así que estoy muy agradecida a esas instituciones. Bueno, contándole un poquito, acá está representativo un esquema que está fundamentando por qué lleva el título de un recorrido desde macromonómeros hasta nanomateriales. Cuando se inició el grupo de polímeros, el doctor Bertorello había firmado en el año 1977 un convenio con la Fuerza Aérea Argentina para desarrollar propulsantes sólidos para cohetes. Y por lo tanto, trabajamos con macromonómeros de polibutadieno, y así iniciamos nosotros la síntesis de materiales poliméricos, es decir, haciendo propulsantes sólidos para cohetes. Bueno, pasaron los años, mucho, desde el año, yo ingreso al grupo de investigación en el año 79, trabajando para el convenio, pero formalmente obtengo una beca de CONICET en el año 1980. Bueno, han pasado 40 años, el grupo ha ido evolucionando, ha pasado mucha gente a través del grupo, se han cambiado los temas, hemos ido aprendiendo muchísimas cosas en el área de polímeros y hoy por eso estamos ya hablando de nanomateriales.
Bueno, como yo les expliqué al comienzo, nosotros comenzamos a trabajar con los polibutadienos, haciendo propulsantes sólidos para cohetes. En aquel momento estábamos trabajando en ese tema el doctor Ricardo Argüello, más conocido como Manolo, la doctora Patricia Castellano, más tarde se incorporó el doctor Miguel González, y bueno, Manolo se encargaba de sintetizar el polímero, porque hacer este copolímero de butadieno ácido acrílico era realmente muy peligroso, porque había que licuar el butadieno y ponerlo en un reactor a presión, así que de esa tarea que era muy peligrosa la hacía el doctor Argüello. Y bueno, él se encargaba después de entrecruzar el material en resinas de epoxi. Yo usaba los grupos carboxílicos para convertirlo en hidroxilos y lo transformaba en poliuretano. Patricia hacía retardantes de llama porque revestía la carcasa donde iba la pastilla del propulsante. Y luego se incorporó Miguel González haciendo polibutadienos autocurables. Había también otros temas que se desarrollaron en el grupo, como estaban a cargo de Gustavo Lescano, Alejandra Pastoriza y Liliana Alacia, que también estaban haciendo su tesis en ese tema. Bueno, no conseguí una foto de aquella época, si bien tenemos muchas, pero bueno, este problema de la pandemia imposibilitó que pudiera visitar el laboratorio, y así pudiese ir al laboratorio, como estamos de mudanza, no sé si hubiese sido fácil encontrar la foto. Pero sí, esta fotito está recién sacada del horno, porque me la acaba de mandar hace muy poquito tiempo Alejandra Pastoriza, que ahora vive en España, y es una foto donde está el doctor Bertorello. Acá hay gente un poco más nueva del grupo, yo calculo que esta foto debe ser del año 2010-2011, pero bueno, es la foto más viejita que encontré, pero lo lindo es que está el doctor Bertorello. Bueno, en el año 1982, con el inicio de la Guerra de las Malvinas, este proyecto queda totalmente cerrado, caducado, no hicimos más nada en ese tema, pero bueno, nosotros terminamos nuestras tesis en los temas de polibutadieno, hablando de propulsantes sólidos para cohetes. Como yo le dije, el doctor Bertorello siempre tenía grandes ideas, era muy creativo, y entonces me dijo: Mijita, hay que empezar a trabajar en hidrogeles porque realmente es el tema que se viene en el futuro. Y bueno, como había explicado Rita, nosotros no teníamos nada en un laboratorio de polímeros para hacer polímeros, pero sí, cuando Falda del Carmen, cuando se trasladaron a Falda del Carmen y se cerró este proyecto, nos regalaron polibutadieno terminal hidroxilo. También era un oligómero. Los hidrogeles muy hinchables en agua. Nosotros acá lo único que teníamos para poder hacer algo hidrofóbico eran los oxidilos terminales que tenía el polibutadieno. Entonces con Cecilia empezamos a trabajar en hacer reacciones de injerto sobre polibutadieno y injertamos hidroxietil metacrilato. Es decir, le íbamos aportando mayor grupos hidroxilos y así haciendo que el material entrecruzado pudiera ser un poco más hidrofílico. Y usamos esos soportes para afinidad cromatográfica, es decir, le pegábamos ligandos bioespecíficos y captábamos proteínas, o le pegábamos un agente quelante y captábamos metales pesados haciendo purificación de efluentes. Bueno, y así fuimos trabajando y Cecilia terminó su tesis en el año 1993. El director de la tesis de Cecilia fue el doctor Bertorello. Luego ya comencé con mis propios tesistas. Entró la doctora Miriam Zamora, trabajando en la síntesis y caracterización de monómeros derivados del éter de sacarosa. Este es un tema que ya venía siendo desarrollado por Alejandro Pastoriza, y en ese momento se había ido Rosario, y bueno, nosotros lo retomamos, y después en conjunto se siguió trabajando en este tema. También ingresó la magíster Susana Gracino, con quien trabajamos en derivados del ácido tánico, hacíamos monómeros del ácido tánico, al que le poníamos grupos isocianatos para convertirlos en poliuretanos, y hacíamos adhesivos autocurables.
con Susana tuvo una experiencia muy linda que llevó rápidamente al estudio de las propiedades de aplicaciones, porque ella en su casa tenía un toldo de plástico y un día vino una tormenta con piedra que se lo perforó y bueno, puso la resina que estábamos sintetizando y la verdad que le dio muy buenos resultados durante muchos años. O sea que vimos que realmente tenía muy buenas propiedades autoadhesivas y permanecían durante mucho tiempo. Como con Cecilia seguíamos trabajando en el tema de afinidad cromatográfica, nos dimos cuenta de que bueno, las propiedades que se obtenían para afinidad no eran muy buenas con un hidrogel que no podía estar dentro de una columna. Entonces ahí empezó el doctor Gómez su tesis doctoral y ya empezamos a trabajar en soportes rígidos macroporosos que los sintetizamos por una polimerización en suspensión y podíamos manejar con el agregado de agentes porógenos el tamaño del macroporo, el mesoporo y el microporo. Y bueno, continuamos con la metodología de afinidad cromatográfica. Bueno, y así fueron pasando los años, fuimos mejorando los temas, cambiando los temas, ingresando nueva gente, nuevas personas, haciendo su tesis, sus becas postdoctorales. Y acá en este esquema se representa un poquito, bueno, todos los monómeros que usamos, en forma simbólica porque hemos usado mucho más que esto, pero les quiero hacer ver que a partir de una gran cantidad de monómeros o diferentes materiales de partida como nanopartículas, polímeros hiperramificados o dendrones, y aplicando diferentes metodologías de polimerización como polimerización radicalaria controlada, no controlada, click chemistry, reacciones de modificación química, podíamos obtener materiales poliméricos diferentes como soportes rígidos macroporosos, hidrogeles, polímeros dendríticos, dendrímeros, nanopartículas dendronizadas, nanogeles inteligentes, nanogeles híbridos y nanopartículas del tipo Corcher. Y siempre hemos estado buscando determinadas propiedades de aplicación. Así hemos tenido algunos trabajos muy lindos, como yo les expliqué antes, en afinidad cromatográfica, en envases activos, envases inteligentes, en válvulas inteligentes construidas con polímeros pH sensibles, que podrían actuar también como actuadores. Este es un tema muy lindo, desarrollado también en el grupo. Superficies superhidrofóbicas y autolimpiantes, dispositivos de liberación controlada de varios tipos, dosimetría, sensores, etc. En esta charla me quiero referir a tres tesis que fueron premiadas por diferentes especialidades, pero no me quiero referir a ellas porque son las tesis más importantes del grupo, simplemente porque han sido premiadas, también han sido premiadas porque estas grandes mujeres científicas han trabajado muy bien en este tema. Pero me quiero referir a ellas, principalmente a estas dos, que ya llevan su tiempo, porque marcan el inicio de una nueva línea de investigación en el grupo, y que aportó al grupo diferentes conocimientos que nos ayudaron mucho a evolucionar. Por ejemplo, la tesis de maestría de Vanina nos ayudó a relacionarnos con las empresas, a conocer las plantas por dentro, a charlar con los tecnólogos, a conocer sus problemas, a iniciar trabajos de desarrollo tecnológico y también hacer trabajos de servicio y muchas veces hemos hecho asesoría. Esto nos sirvió muchísimo para hacernos conocer como grupo, sobre todo en aquellas empresas que están en Córdoba. Y la tesis de Julieta, que recibió el premio por un área que no es necesariamente un área de polímeros, sino que un premio recibido por la SAICO, que es la Sociedad Argentina de Investigadores en Química Orgánica, nos sirvió mucho como para que nos reconocieran no solamente como grupo de polímeros, sino como un grupo que era capaz de hacer química orgánica, y nos posicionó tanto a nivel nacional como internacional. Y empezamos a usar una palabra en esta tesis y en algunos trabajos que fueron reconocidos internacionalmente con la palabra dendronización. Es decir, empezamos a usar, fuimos pioneros en el uso de la dendronización
como metodología de funcionalización de materiales. Y eso también fue un logro muy importante para el grupo. Y el caso de la tesis de Catalina, en el 2017 se hizo el Congreso de Polímeros en Córdoba, y ahí se propuso el nombre de los premios, yo creo que ya era el segundo congreso que se entregaban premios a las mejores tesis, se propuso que tuviera el nombre de Héctor Bertorello, o sea, el grupo de Córdoba propuso tuviera el nombre de Héctor Bertorello ese premio, y en el año 2019, en el congreso que se hizo en Buenos Aires, fue la primera vez que el premio se entregó con ese nombre, y tuvimos la suerte de que una nieta, el doctor Bertorello, recibiera el premio a la mejor tesis. ¿Qué aportó esta tesis? Bueno, además de tener el gusto de hacer un trabajo de investigación cooperativo con otro nieto de Bertorello y un tesista, que es el doctor Marcelo Calderón, el poder trabajar con él nos permitió tener acceso a algunas técnicas y equipamiento que no estaban disponibles en Argentina y a poder decir realmente que hicimos una aplicación en nanomedicina, que también es una línea de investigación relativamente nueva para nuestro grupo. Bueno, hablando un poquito de la tesis de Vanina, la idea de esta tesis salió a través de un subsidio FONTAR que habíamos pedido con el doctor Gundelin en el SEQIMAP para desarrollar conservantes alimenticios de liberación controlada. En ese momento estábamos trabajando con microcápsulas de almidón porque contenían sorbato de potasio y lo aplicábamos a aspar. Y dijimos, sería importante sacar el conservante del alimento para que el consumidor no lo tenga que ingerir, ¿y qué pasa si lo ponemos en el envase? Hasta ese año, esa década, siempre las funciones clásicas del envase eran la de contener, proteger y, el alimento y conservar la calidad y salubridad del alimento. Y por supuesto, presentar e identificar el producto. Pero ya la industria estaba buscando cambios importantes, quería avanzar en nuevas propiedades, en funciones extras, y estaba buscando envase atractivo para el consumidor, evitar la pérdida del alimento y mayor preocupación por la higiene y vida media del alimento. Es decir, lo que al empresario le interesaba era aumentar el tiempo de vida media del alimento en la etapa de estacionamiento, ya sea en la góndola o en las empresas. Y ya se empezaba a hablar en aquel momento del cuidado del medio ambiente. Entonces surgen en oposición a los envases pasivos, lo que se conoce como envases activos y envases inteligentes. Los envases activos son aquellos envases que son capaces de mantener o incrementar el tiempo de vida de los alimentos envasados, y los envases inteligentes son aquellos capaces de monitorear las condiciones en que se encuentra el alimento o su entorno. Y ustedes van a ver también que es muy común encontrar como ejemplo de un envase activo, que a veces uno abre una salsa o un dulce y tiene en la tapa un dispositivo en donde tiene un sólido, que es el que encargado de hacer las funciones de conservación, o a veces lo pueden encontrar en un sobrecito dentro de una bandeja. Y el clásico ejemplo del envase inteligente es el que ustedes ven en una botella de cerveza, que tiene un dibujito en la etiqueta, y con un cambio de color le marca a cuál es la temperatura, está la temperatura ideal para poder tomar la cerveza. O también van a ver en aquellas frutas importadas o algunas verduras, que también hay una etiqueta que cambia de color y que le está indicando ya cuando está roja, de que ya la fruta o la verdura que tiene ya está en estado de descomposición. Bueno, entonces, para poder trabajar con una modificación química en el envase directamente, hay una metodología que es aplicar una fuente de energía a un material plástico. Cuando uno aplica una fuente de energía a un material plástico, es decir, una radiación, se produce sobre la superficie la presencia de radicales libres o de moléculas cargadas, o sea, cargas positivas o negativas. Esto sigue a través después de una serie de reacciones secundarias, las cuales podemos hablar de entrecruzamiento, en donde las cadenas externas se unen a las cadenas internas,
de degradación, donde ya empezamos a perder algunos monómeros de dicho plástico, o de reacciones de injerto o de funcionalización. En realidad, lo que nosotros estábamos buscando eran reacciones de injerto, es decir, poder unir a la cadena de una película plástica algunas cadenitas de un monómero, de una, hecho con un monómero específico, y poder después usar esas cadenas con algunos fines específicos. Bueno, entonces lo que se hizo es trabajar con polipropileno, pero también podríamos haber trabajado con polietileno o PVC. Esta metodología es válida para cualquiera de las poliolefinas. Lo pusimos frente a radiación UV, con la benzofenona usado como iniciador, fotoiniciador. Se formaron radicales libres en la superficie y le adicionamos como monómero ácido acrílico. De esta manera, hicimos crecer cadenitas de ácido acrílico sobre la superficie de polipropileno y usamos ese ácido acrílico a través de interacciones iónicas para pegar el antifúngico. En esa ocasión, pegamos cristal violeta o natamicina, cualquiera de los dos. Y realmente comprobamos de que las propiedades antimicrobianas que tuvieron estos materiales fueron excelentes. Todas estas pruebas las hizo Ricardo Toselli en el SequiMap y dieron muy buenos resultados, y esto llamó mucho la atención porque después también recibió el premio Innovar 2007. Bueno, nosotros como nos quedamos con muchas cosas por tratar de hacer la transferencia de este material, seguimos en una segunda etapa con la tesis de maestría de Germán Charles. También la realizamos en el SequiMap, así que el director de esa tesis fue el doctor Pablo Manso. Hicimos trabajar muchísimo a Ricardo Toselli, que siempre acudimos a él, que tan amablemente nos escucha y nos soluciona los problemas para hacer las pruebas antimicrobianas. Bueno, Germán se encargó de poner a punto todo lo que previamente habíamos estudiado. Tuvimos la suerte de tener un proyecto FONBIO con el Ministerio de Ciencia y Técnica de Córdoba y con ARCOR, así que Germán tuvo la oportunidad de visitar la planta, probar también otras fuentes de energía como es el plasma o corona, que son las que tenían en ese momento en la planta. Y bueno, lo que tuvo de lindo este proyecto es que, además de conocer cuánto porcentaje de grafting hacía falta para que realmente la natamicina se uniera sobre esos grupos carboxílicos y tuviera propiedades antimicrobianas efectivas, hizo que los porcentajes de grafting estuvieran muy chicos, alrededor del 2%, lo cual hacía que transferir esa metodología resultara relativamente más económico. Ustedes acá pueden ver un queso que ha sido envuelto con el envase modificado y un queso que ha sido envuelto con un envase normal y cómo se encuentra después de 45 días a temperatura ambiente. Y acá pueden ver estos estudios frente a frente a levaduras y hongo, y acá pueden ver que esto sería cómo crecen las colonias de levadura o de hongo en un envase, en un queso sin ningún tipo de protección, en un queso protegido con polipropileno, pero no activado, simplemente acá es una protección mecánica, y cómo es directamente que no hay prácticamente crecimiento de colonias hasta el día 22 en un queso que había sido protegido con un envase activo. Lo más importante de todo esto es que, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que la natamicina estaba retenida por interacciones iónicas, por lo tanto, a veces nosotros teníamos temor de que se pudiese liberar al alimento por algún cambio de pH. Bueno, y Germán comprobó de que la liberación era muy baja y estaba por debajo de lo permitido por el código alimentario. O sea que los resultados fueron muy interesantes. También seguimos trabajando con el doctor Darío Arrúa, que tuvo una beca postdoctoral conmigo y con la doctora Mónica Nazareno en Santiago del Estero. O sea, Darío se fue a trabajar a Santiago del Estero
Y en este caso, ya para no tener que hacer la unión covalente de una molécula a través de una interacción iónica, cambiamos el monómero y usamos hidroxietilmetacrilato, es decir, el EMA, y luego después usamos el oxidrilo para hacer la unión covalente de ácido cafeico. Es decir, hicimos un envase activo, pero esta vez también la molécula activa está unida covalentemente sobre la modificación del material plástico. Y usamos para estudiar las propiedades, para conocer si realmente tenía propiedades antioxidantes, lo que estudiamos frente al jugo de naranja, y acá ustedes pueden ver cómo baja la concentración del sorbato cuando el jugo no tiene ningún tipo de conservante, y cómo es cuando le agrego yo el ácido cafeico, que es este que está acá, y cómo es cuando lo conservo en un material en donde el ácido cafeico está retenido covalentemente. O sea, las propiedades fueron muy buenas y lógicamente es mucho mejor antes de ingerir el ácido cafeico que esté covalentemente unido al envase. Estas experiencias se hicieron a 40 grados centígrados por 29 horas. Bueno, y más recientemente seguimos trabajando en la modificación química de películas. Esto forma parte de la tesis doctoral de Cintia Contreras, que se rindió en el año 2015, pero acá cambiamos la metodología de trabajo. En vez de hacer una modificación química con una polimerización radicalaria no controlada, hicimos una polimerización a través de una polimerización radicalaria controlada con esta metodología que se llama ATRP, porque es polimerización radicalaria por transferencia de átomo. Esto permite que en vez de hacer una capa sobre la superficie, como veníamos haciendo en los casos anteriores, uno pueda hacer una estructura con una morfología del tipo cepillo, es decir, covalentemente unir cadenas poliméricas y poder no solamente manejar el largo de estas cadenas, sino cuántas cadenas se unen por superficie por centímetro cuadrado de la superficie. Esta metodología es muy usada cuando lo que se quiere unir como molécula activa es una molécula grande, como puede ser que tenga problemas de impedimento estérico, y acá nosotros lo que unimos fue la glucosa oxidasa y también la usamos para ver sus propiedades antimicrobianas, que también las hizo Ricardo. Como verán, lo hemos hecho trabajar muchísimo Ricardo. Y se comprobó que los ensayos antimicrobianos tenían un porcentaje de inhibición de alrededor del 50% para Escherichia coli y Staphylococcus aureus. O sea que también a través de otro tipo de polimerización se comprobó que podíamos obtener un envase activo. Bueno, este tema ahora está a cargo del doctor César Gómez, que también ha desarrollado ya una tesis y tiene en marcha dos tesis. El caso de Jessica Cavallo desarrolló la preparación de películas del tipo capa por capa, layer by layer, pegando polielectrolitos, que es ácido acrílico y quitosan, y se estudió cómo variaba esta capa por acción del pH, y también se estudió qué pasaba cuando se introducía un medicamento, cómo era la liberación controlada a través de las capas. Hasta a punto de terminar, creo que no debe faltar mucho para que Julie termine su tesis doctoral, donde también ha hecho reacciones de injerto de polipropileno con ácido acrílico y ha pegado sobre la película nanopartículas de hidróxidos doble laminares y en otra ocasión nanopartículas de plata, y también está estudiando sobre estas películas sus propiedades antimicrobianas. Y Luisa está haciendo su maestría también con reacciones de injerto y con quitosan, pero en este caso está usando sales de amonio cuaternaria, sales de amonio cuaternario de la piridina, y estudiando también sus propiedades antimicrobianas uniéndolo covalentemente sobre las películas.
También en el tema de los envases está trabajando la doctora Raquel Martín con su grupo, ella es la jefa de grupo de investigación, donde también está Nicolás Gañán, Laura Goñi y Florencia. En este caso, ellos están trabajando con polímeros comerciales como polietileno, polipropileno, PET, etc., pero a través de una metodología de dióxido de carbono presurizada o supercríticos, introducen compuestos activos sobre las películas, logrando así propiedades como insecticida, repelente, antimicrobiano o antioxidante. Y también están teniendo muy buenos resultados en este tema. Y también estamos trabajando con Jimena Herrera, que es investigadora asistente, cuyo director es Julio Sigarlo, y yo soy la codirectora, en incorporar también compuestos orgánicos de origen natural, bioplaguicidas, por un sistema de construcción. Es decir, se está haciendo en sistema bicapa de polipropileno y polietileno, y se está aplicando para la realización de silobots. O sea que en este tema hay mucho, mucho que se está haciendo dentro de los diferentes grupos de investigación. Pero bueno, como todos saben, ya les había dicho que en aquellos momentos que hablábamos de envases activos inteligentes, ya la industria estaba preocupada por el medio ambiente. Es ahora realmente un problema los plásticos, si bien son muy útiles y son mucho más económicos que trabajar con un metal o con vidrio, traen sus problemas cuando se los descarta, porque en los residuos sólidos urbanos duran muchísimos años. Si podemos hablar de la degradación de un plástico, tenemos que hablar por encima de 300, 400 años. Por lo tanto, ha empezado a ser un tema ya preocupante. Y la tendencia que venía ya desde aquellos momentos, de aquel tiempo, es tratar de reemplazar los materiales plásticos por polímeros biodegradables, provenientes, ¿no es cierto?, de recursos naturales. Es decir, poder sacar polímeros de recursos naturales, poder usarlo y que después entre en un proceso de biodegradación para que no cause tanto problema en el medio ambiente. Esto es un problema realmente serio si nosotros tenemos que hablar que la producción, gestión, incineración de los plásticos arroja 860 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Creo que es un problema que a corto tiempo va a ser muy serio, porque lo que se viene es que en el año 2030 ya vamos a estar hablando de 1,34 billones, y en el año 2050 de 2,8 billones. Por lo tanto, esto necesita no solamente tratar de reemplazar los plásticos que vienen de recursos no renovables, sino qué tratamiento se les da a los plásticos que ya existen. Esto, si ustedes acá ven algunos datos estadísticos, mejor dicho, datos de venta de este tipo de plástico, en el mundo se vende 1 millón de botellas de plástico por minuto, se producen de 32 a 92 millones de toneladas por año que se descartan en el medio ambiente, en los espacios urbanos, que hay entre 5 a 12 millones de toneladas que van al océano. Y esto está trayendo serio problema en la fauna acuática. Y el 40% de todo ese plástico que está tanto en el medio urbano como en los océanos proviene del packaging. O sea que rápido se necesita dar una solución a este problema. ¿Y qué es lo que se viene como primera instancia? Para países como los nuestros, que todavía no estamos muy desarrollados tecnológicamente en ese tema, es una urgente mejora en la gestión de los residuos plásticos. Siendo conscientes de ese tema, nosotros ya habíamos empezado en el año 2011 la tesis de Adelaida Ávila. Adelaida es ingeniera, bueno, ahora es doctora, pero era ingeniera en aquel momento en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia, y bueno, habíamos iniciado un trabajo en colaboración con el doctor Eduardo Sánchez para tratar de convertir al quitosan en un revestimiento que pudiese ser usado para proteger a los alimentos.
Esa zona es una zona ideal para trabajar con Quitosan porque hay kilómetros y kilómetros de playa, hay muchas industrias pesqueras que tiran kilos y kilos de caparazones de crustáceo, lo cual es lo que se puede usar de materia prima para extraerle quitina y luego convertirla en quitosan. En aquel entonces nosotros con Adelaida trabajamos reacciones, convertíamos sobre el quitosan radicales libres sobre el grupo amino, sobre el grupo oxidrilo, y hacíamos reacciones de injerto con el EMA o con el ácido acrílico. Y bueno, encontramos el problema que tienen el quitosan y la mayoría de los polímeros de origen natural es que no son termoplásticos, por lo tanto es muy difícil hacer una botella o hacer un film, porque al no ser moldeables, no pueden los fabricantes poder darle una forma determinada y por eso se niegan a trabajar con ellos. Son materiales muy rígidos. Cuando nosotros hicimos las reacciones de injerto con el ácido acrílico resultó ser un material mucho más rígido que el quitosan. Tenía excelentes propiedades mecánicas, pero estaba muy lejos de ser moldeable. Sin embargo, cuando lo hicimos con el EMA, este material tuvo muy buenas propiedades de termoplasticidad y tuvo la ventaja de que conservaba un 45% los tiempos de biodegradación que tenía el quitosan. Así que con esa tesis hicimos, conseguimos muy buenos resultados en este tema. Adelaida sigue trabajando en la Universidad de San Juan Bosco, está iniciando también un proyecto a base de quitosan y sigue tratando de conseguir que algún organismo público o alguna industria pesquera pueda ayudarla a poner una industria de una pequeña planta para convertir quitina en quitosan. Creo que estamos desperdiciando esa cantidad de kilos de caparazones que se tiran o sea, en tierra. En este tema continúa ahora la doctora Cecilia Álvarez con el doctor Agustín, que están trabajando en proteínas de soja. Esta región, Córdoba, es una región muy rica en proteínas de soja, por lo tanto, es un excelente material de partida y también es un polímero biodegradable, por lo tanto, tiene un gran futuro para poder reemplazar a los materiales plásticos. Y están haciendo cosas muy lindas, como mezclarla con otros polímeros sacáridos o incorporar cristales de nanocelulosa para mejorar sus propiedades mecánicas. Así que bueno, tienen un hermoso futuro en esta área de trabajo, que creo que es el área que se viene para la parte de envases. Bueno, entrando un poquito ya a la tesis de Julieta Páez, como yo les dije, con este tesis nosotros empezamos a hablar de dendronización, pero para quienes no están familiarizados con el tema de los dendrímeros, me gustaría antes mostrarles qué es un dendrímero. Cuando aparecieron los dendrímeros por la década de los 80, cambiaron un poquito el concepto clásico que teníamos en la química de los polímeros, que los polímeros eran cadenas largas de alto peso molecular. Y bueno, acá viene un polímero también de alto peso molecular, pero globular, que tiene la ventaja de tener un gran número de grupos funcionales sobre su superficie, que parte para su síntesis de un corazón funcionalizado. La síntesis puede ser divergente, es decir, que va creciendo capa por capa, se llama generación por generación, o puede ser convergente, en donde yo sintetizo esta parte, conocida como dendrón, y la uno covalentemente a un corazón funcionalizado. ¿Qué trajo de nuevo la parte de dendrímeros? Bueno, primero es que se conoció de que podíamos trabajar con altos pesos moleculares y mantener esta estructura todavía soluble en solvente. Y que aparte, a diferencia de los polímeros lineales, a medida que aumentábamos el peso molecular, no aumentaba la viscosidad, sino que podíamos tener viscosidades muy bajas. Bueno, esto fue realmente una novedad muy linda. Además, podía tener, a medida que iba sintetizando, avanzamos en la síntesis, aumentaba su peso molecular, iba teniéndose cavidades de diferente tamaño, bolsillos, los cuales podían ser usados para ser vehículos de drogas. Así que
tuvieron un gran ímpetu en el desarrollo de ser vehículo, de comportarse como liberación controlada de drogas. Pero hay un efecto que es muy lindo, que se le llama la propiedad de multivalencia, el efecto de multivalencia, y que está gráficamente representado acá. No es lo mismo, como ustedes pueden ver, sostener una pelota con un dedo que tener la facilidad de sostenerla en la mano con los cinco dedos. Y esto es el efecto multivalencia que mostraban los dendrímeros. O sea que teníamos la particularidad de que tenían muy buenas interacciones con virus, con membranas celulares, y por lo tanto abrían una serie de panoramas muy interesantes para trabajar. En la química de dendrímeros también tuve la suerte de tener grandes maestros. En el año 1995 pude ir por corto tiempo con una beca de la Asociación Química Argentina y la American Chemical Society a Estados Unidos a conocer el grupo de Newcomb y a trabajar con él por 4 meses. En ese momento estaba en la Universidad del Sur de Florida, actualmente está en la Universidad de Akron. Y bueno, empezamos a trabajar, después yo me vine, le dije que quería continuar el trabajo que había iniciado acá, y él me dijo, no, está muy lejos, Argentina, para ellos el Polo Sur es algo que queda fuera de su mundo. Y bueno, cuando él vio que yo seguía trabajando en Córdoba, él le permitió a Alejandra Alavi ir un tiempo a su laboratorio y nos regaló una gran cantidad de diferentes tipos de dendrones, que para mí fue en ese momento tocar el cielo con las manos. Y uno de los dendrones que más usamos, y porque posiblemente venía mayor cantidad en gramos, fue lámina de vejera. Después, en el año 2004, conocí al doctor Rainer Hack, que tuve la oportunidad de que ambos hubiésemos sido invitados como conferencistas en un congreso de polímeros, y ambos hablamos de lo difícil que era trabajar y sintetizar dendrímeros. Yo ya en aquel entonces tímidamente planteaba hacer dendrones, trabajar con dendrones, y Rainer planteó el uso de polímeros hiperramificados que también tenían efecto, conservaban las propiedades de los dendrímeros, pero no eran tan regulares como un dendrímero. Da la casualidad que al salir del congreso lo encuentro en la parada del colectivo y lo felicito por la conferencia, le digo que me parece que es tan interesante y que si había posibilidades de que algún estudiante pudiera ir a visitar su laboratorio, me dijo, bueno, cuando llegue a Argentina mándeme un currículum, algún trabajo publicado. Bueno, y al corto tiempo ya estaba Marcelo Calderón trabajando allá durante su tesis, después volvió, se volvió a ir con una postdoc. Bueno, yo creo que la ayuda del hecho de que estuviese ahí Marcelo nos ayudó mucho a que sacáramos un subsidio con Rainer como director entre la Agencia Nacional Argentina y el Ministerio de Educación Alemán, y eso nos permitió poder hacer intercambio de varios estudiantes, mejor dicho, más que intercambio, fue mandar estudiantes nuestros al laboratorio de Rainer y ya trabajar también, ¿no es cierto?, en colaboración con Marcelo. Bueno, antes de que empezáramos la tesis de Julieta, ya habíamos hecho 3 tesis en el área de dendrímeros. La primera de ellas fue la de la doctora Alejandra Alavi, y con la doctora Alejandra Alavi intentamos sintetizar dendrímeros, llegamos hasta la segunda generación, fue muchísimo trabajo, pobre Alejandra renegó muchísimo con esta síntesis. Por suerte Alejandra tenía una gran vocación y un gran esmero para el trabajo, y lo que hacíamos era sintetizar dendrímeros que le poníamos en una forma muy especial, el vinílico, porque protegíamos 2 grupos oxidrilos, acá había 3 grupos por ramita, protegíamos 2, y sobre el tercero le poníamos específicamente en esa ubicación el doble enlace. Bueno, llegamos hasta la segunda generación, y nos faltó tiempo para probarlo como monómero o agente tricruzante por copolimerización. ¿Cuál era el problema de hacer dendrímeros? Bueno, nuestro laboratorio no estaba equipado para hacer dendrímeros, y entonces la purificación de este tipo de moléculas nos llevaba muchísimo tiempo, porque no contábamos, como tenemos ahora, membranas de diálisis, sino que teníamos columnas de sílica gel,
Y bueno, y eso era, además de costoso, extremadamente laborioso. Entonces ya ahí empezamos a, con la tesis de Pablo, a ver la posibilidad de no trabajar con dendrímeros, sino empezar a trabajar con dendrones. Y acá en esta tesis, Pablo tuvo la suerte de sacar una beca mixta de CONICET, que yo creo que el CONICET fue el único año que dio esa beca, y hizo la tesis acá en Argentina conmigo y también en colaboración con Alessandro Gandini en Grenoble, en Francia. Entonces él tenía la posibilidad de viajar cada 6 meses a Francia, hacer una parte allá y una parte acá, y cuando terminó la tesis recibió el título de doctor en ciencias químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en materiales de la Universidad de Grenoble. Con Pablo lo que hacíamos era unir fragmentos lineales, en este caso teníamos las yefaminas, con fragmentos dendríticos, ya sea alifáticos o aromáticos. Pero lo que dieron mejores resultados fueron los aromáticos, y acá teníamos el vinil furfural, que después nos permitía, a través de este doble enlace, hacer reacciones de cicloadición por fotopolimerización. Y bueno, estos dieron también muy lindos resultados. Luego ya empezó la tesis Marcelo Calderón, donde trabajamos en la unión, usamos todos los dendrones que nos había mandado Newcon para modificar materiales poliméricos clásicos, lineales, y ver cómo podíamos influenciar, precisamente con los efectos dendríticos, cuánto efecto dendrítico podrías obtener en un material que era un polímero clásico a través de la introducción en esa cadena polimérica de diferente tipo de dendrones. Pero bueno, fue con la tesis de Julieta Páez, donde nos alejamos un poquito de trabajar en polímeros y empezamos a trabajar directamente con los dendrones sobre superficies inorgánicas. En una parte de la tesis tuvimos la gran ayuda de Verónica Brunetti, que aportó toda su experiencia y su conocimiento en la parte de electroquímica. Entonces, trabajamos con el dendrón de Kakimoto, que tiene varios anillos aromáticos, primera y segunda generación, y lo pegábamos sobre electrodos de oro o de carbono vítreo, y lo pegamos covalentemente o lo autoensamblamos. Y por suerte, las propiedades electroquímicas eran tan buenas pegado covalentemente como autoensamblado. Conociendo esa particularidad que tenía este dendrón por la superficie de carbono vítreo, lo que se hizo fue, en una segunda etapa, dendronizar nanopartículas magnéticas con también el dendrón de Kakimoto y unirlo de 3 formas diferentes. No sé si se ve claramente, pero acá pueden ver que es directamente el dendrón de Kakimoto unido sobre la superficie de la nanopartícula. Acá el dendrón de Kakimoto está unido con un ligando, es decir, hay un pequeño espaciador entre el dendrón y la superficie de la nanopartícula, y acá están las 2 cosas, el espaciador solo y el dendrón solo. De estas 3 metodologías, la que mejor mostró propiedades electroquímicas fue la número 2, es decir, aquella donde había un ligando entre la superficie y el dendrón, y seguramente era porque los grupos nitro que estaban en los anillos aromáticos estaban más expuestos y tenían menos impedimento estérico para poder actuar. Y bueno, luego que estaban estos dendrones acá, se autoensamblaban, dada que conocíamos que tenía una alta capacidad, afinidad por esas superficies, se autoensamblaban sobre electrodos de carbono y vítreo, y dieron muy buenos resultados para el uso de sensores, es decir, electroquímicamente en sensores aplicados a analítica, haciendo uso de la cupla nitroso-hidroxilámina. Y en una segunda etapa, quisimos estudiar qué pasaba cuando usamos dendrones sobre una superficie esférica. Se conocía que cuando se aplicaban los alcanotiol sobre superficies planas, daba como un pseudocristal porque las interacciones entre estas cadenas eran muy fuertes, pero cuando pasaba a una superficie esférica, la distribución radial de esta cadena hacía que la congestión estérica estuviera pegada a la superficie y fuera menor a medida que nos alejábamos de la superficie.
se sospechaba en aquel momento, y en algunos casos se pudo comprobar, que si en vez de usar como ligando un alcanutiol usábamos un dendrón, la superficie sería la que daba la congestión estérica y que estaba alejada de la superficie y que esto hacía como un efecto de paraguas. Pero ¿qué propiedades se podían encontrar cuando el efecto era este y no este? Entonces ahí comenzamos a trabajar con nanopartículas de oro, pero para poder sintetizar un dendrón que tuviese afinidad con la nanopartícula de oro, lo que se hizo en un primer momento fue sintetizar, unir lámina de vejera sobre el ácido ditiopropiónico. De esta forma teníamos este bisdendrón a través de un anillo disulfuro y teníamos la ventaja que, como era lámina de vejera, teníamos un dendrón con una superficie hidrofóbica, ya que esto que está acá presente son grupos terbutílicos, y que por hidrólisis podíamos tener otro dendrón con una superficie hidrofílica. Lo pusimos en contacto con nanopartículas de oro y acá tuvimos la valiosa ayuda del doctor Coronado, que nos ayudó muchísimo con las nanopartículas de oro y también para estudiar las propiedades de las nanopartículas dendronizadas. Y se sintetizaban las nanopartículas de oro por la metodología de Turkevich y luego se puso en contacto con estos dendrones y se autoensamblaron sobre las nanopartículas de oro. Y se hacía a su vez lo que nosotros le llamamos generación cero, pero era también el disulfuro del ditiopropiónico. Así unimos generación 1 con terbutilo, generación 1 con carboxílicos y la generación 0 con el ácido carboxílico. Recuerden entonces que estamos hablando de una superficie hidrofóbica y una superficie hidrofílica. ¿Y qué es lo que se observó en estos casos? Bueno, a medida que aumentamos la concentración de ligando sobre las nanopartículas de oro, se observaba un corrimiento hacia el rojo, es decir, veíamos un ensanchamiento de la banda. Estamos hablando del dendrón que tiene grupos hidrofóbicos, ¿no? Y esto daba indicio de agregación. Cuando se estudió por Deleuze, se vio que efectivamente aumentaba, a medida que se aumentaba la concentración y también se aumentaba el tiempo, aumentaba el tamaño de los agregados a expensa de los agregados pequeños. Sin embargo, los sistemas coloidales seguían siendo muy estables. Cuando hacíamos los mismos estudios, pero con el disulfuro con grupos hidrofílicos en la superficie, este ensanchamiento era mayor, muy grande cuando tratábamos con el ligando lineal, pero lo que empezamos a estudiar era cómo era la cinética de agregación de este tipo de sistemas coloidales que estábamos estudiando. Se vio que a medida que aumentábamos la concentración de ligandos, los sistemas comenzaban a aumentar los estados de agregados, pero se mantenían, es decir, comenzaba a aumentar la velocidad de agregación, pero continuaban siendo estables. Y cuando lo comparábamos con los ligandos lineales, de un estado de estabilidad, a medida que muy bueno, pasábamos aumentando la concentración, pasaban a un estado de agregación que los hacían inestables, es decir, precipitaban. Y entonces esto nos dio a entender que la presencia del dendrón con ese efecto paraguas que podíamos ver hacía que las interacciones entre el solvente y el dendrón fueran lo suficientemente fuertes como para poder mantener estos agregados durante mucho tiempo en forma coloidal y en forma estable. En una segunda etapa, sintetizamos las nanopartículas de oro en solución donde estaban los dendrones, y acá ya variamos no solamente en la presencia de en los grupos hidrofóbicos, hidrofílicos, sino también trabajamos con la generación 1 y la generación 2, y lo tuvimos, en esta ocasión se hizo la formación de soluciones coloidales, pero en medio orgánico. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, que cuando se tenía el dendrón con grupos hidrofóbicos, el ligando participaba en la estabilización de las nanopartículas
partículas simplemente por interacción hidrofóbica entre los dendrones y por la alta congestión estérica que tenía en la superficie, pero cuando el dendrón era del tipo carboxílico, había interacción entre los grupos carboxílicos y la superficie del dendrón, y también se formaban interacciones entre puente hidrógeno entre los grupos amino y la superamida y la superficie del dendrón. Y también acá todo esto se realizó por estudios de infrarrojo y NMR, y se vio también que acá había una muy baja movilidad de las cadenas alquílicas. La estabilidad de los sistemas coloidales dendríticos era muy superior a los no dendríticos y tenían la ventaja de que podían ser secados y resolubilizados por diferentes ciclos. Y así teníamos que los dendrones de terbutilo eran solubles en solventes, sistemas estables, coloidales en solventes clorados, alcoholes y tetrahidrofurano, y los de con grupos carboxílicos en alcoholes, tetrahidrofurano y dimetilformamina. En una etapa también posterior, hicimos reacciones de pegado covalente de cadenas de amino de vejera, pero ya usada como monómero. Este trabajo también tuvimos un subsidio con Brasil y por lo tanto lo hicimos en colaboración con el doctor Daniel Weber de la Universidad Río Grande do Sul de Porto Alegre, así que Cintia tuvo la oportunidad de ir a Porto Alegre y medir muchas de las propiedades de estos sistemas con Daniel. Bueno, lo que se buscaba acá era tener una superficie parecida a la que tiene la hoja de loto, que tiene la característica de ser super hidrofóbica y autolimpiante. Es decir, cuando ustedes ponen una gota de agua en la hoja de loto, rápidamente se escapa de la superficie y arrastra toda la suciedad que tiene la hoja. Para esto nosotros lo que hicimos fue pegar, también a través de una polimerización radicalaria controlada, cadenas de polímeros dendríticos sobre superficie de óxido de titanio, y luego esas nanopartículas se pegaban a través de la metodología de deep coating sobre una superficie de polipropileno. En esta propiedad que encontramos en la naturaleza, quien aporta el componente hidrofóbico acá es la cera, y las nervaduras de la hoja tienen una topografía del tipo branch light. Y bueno, nosotros esperamos que este tipo de topografía se pudiera cumplir en la superficie del polipropileno. Y bueno, no sé si será branch light, pero las propiedades fueron muy buenas. Hubo el componente hidrofóbico lo aportaba los terbutilos del dendrón, y había una combinación de micro y nanoestructura que le dio a la superficie de polipropileno propiedades superhidrofóbicas y también propiedades autolimpias. En el tema de dendrímeros, yo solamente me queda un tesista, que es el licenciado Francisco Figueroa, alias Pancho, y es una tesis que estamos llevando adelante con la codirección de Gabriela Ogstad. Estamos trabajando no con un dendrímero, sino con un polímero hiperramificado que recibe el nombre de Bolton, generación 3 y generación 4 tenemos, en donde también le ponemos grupos metacrílicos, vinilos en la superficie para luego usarlo como agente entrecruzante. Y hacemos la comparación con agente entrecruzante lineal porque estamos seguros de que la estructura porosa que se obtiene en estos hidrogeles, en donde el agente dendrítico tiene esta distribución radial y este tiene una distribución lineal, pueden traer propiedades muy importantes en la estructura microporosa de estos hidrogeles. Todavía no lo sabemos, estamos en estudio, pero bueno, tenemos esperanza de que sea así. Y bueno, una vez que terminemos con esta parte, Pancho seguirá trabajando con Gabriela, que tiene experiencia en la parte de flujo continuo, llevando esta metodología a la síntesis de nanogeles por flujo continuo. Esta línea de química de dendrímeros está ahora a cargo de la doctora Marisa Martinelli, que tiene ya 3 tesis formadas, terminadas en este tema. Agustina, que trabajó en la dendronización de películas de quitosan, que dieron muy buenos resultados como parches para heridas exudativas. Guido Remondino, que trabajó en nanogeles
con copolímeros también llevando un dendrón como monómero, y que tenía la particularidad que a determinados pH exponía esa parte dendrítica. La tesis de David, en donde he hecho barras monolíticas también con estructuras dendríticas, y en este momento, y también a punto de terminar, está Anabela Rosso y Anabela Carnicero trabajando también en la síntesis de nanogeles dendríticos con aplicaciones biomédicas, y Anabela Carnicero con nanogeles impresos. Así que el futuro de esta línea está en buenas manos y esperemos que siga progresando. Bueno, y por último tenemos la tesis de Catalina, que como ya le dije, Catalina trabajó en nanodispositivos magnéticos termosensibles. Lo hicimos en colaboración con el doctor Marcelo Calderón, que en aquel momento estaba en la Universidad Libre de Berlín. Ahora Marcelo está como profesor titular en Polimat, y también tuvimos la suerte de sacar un subsidio entre CONICET y DFG, que nos permitió que Catalina pudiera ir al laboratorio de Marcelo y poder hacer algunos experimentos ahí. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de esta tesis? Bueno, fue hacer nanogeles híbridos por dos metodologías distintas. Primero estudiamos hacer nanogeles a través de un sistema nuevo para nuestro laboratorio, que es la ultrasonicación. Hicimos primero los nanogeles usando monómeros termosensibles, es decir, monómeros que pudiesen dar origen a polímeros inteligentes, a nanogeles inteligentes que por acción de la temperatura pudiesen tener una temperatura de transición de fase y poder compactarse. Y luego hicimos con la metodología de polimerización radical área no controlada la síntesis de los nanogeles híbridos, incluyendo las nanopartículas magnéticas. Hicimos también nanogeles híbridos, pero en vez de hacer polimerización radical área, a través de cryochemistry, y después intentamos ver qué pasaba cuando la nanopartícula, en vez de estar incluida en un nanogel, se estaba decorado con bracitos, con brush, y para dar lo que se llama nanopartícula del tipo core brush, y también lo hicimos por dos metodologías, la radical área controlada y la química clínica. ¿Qué se buscaba con este tipo de nanodispositivos magnéticos? Bueno, por un lado, ¿y por qué queríamos su aplicación en nanomedicina? Porque teníamos el conocimiento que estos nanogeles, al tener nanopartículas magnéticas, podían ser guiados por un campo magnético, y si tenían el tamaño nano, se saben que las membranas de tumor, el espacio entre las células epiteliales de ese tumor, están bastante diferenciadas ese espacio como para dejar pasar los nanogeles de un tamaño que coincide con esa separación entre las células epiteliales. O sea que esto permitiría que estos nanogeles pudiesen ingresar en los tejidos enfermos y no en los tejidos sanos, en donde está bien compactada una célula epitelial con la otra, y por lo tanto el nanogel no puede integrarse, o sea, no puede ingresar. A su vez, si este nanogel tenía la posibilidad de ser termosensible, podían ser irradiados con un rayo láser para darles calor, producir de esta forma la contracción del nanogel, y si tenía una droga, por ejemplo, con un efecto determinado que puede ser para terapia del cáncer, pudiese ser liberado dentro de la célula y de esta forma llegar hasta el núcleo. Eso era lo que se buscaba como objetivos en nanomedicina. Bueno, comenzamos trabajando haciendo reacciones de silanización sobre nanopartículas magnéticas para introducir el grupo metacrílico en la superficie. De esta forma obtuvimos la nanopartícula con estos grupos y comenzamos la reacción de polimerización radical área no controlada usando como monómeros, oligómeros o macromonómeros derivados de óxido etilenglicol que tienen la particularidad de que uno puede combinarlo en diferentes concentraciones
y poder manejar la temperatura en transición de fase. Y agregamos otro monómero más, que es el EMA, por si era necesario usar este grupo reactivo, que es el oxidil. Por ultrasonicado obtuvimos entonces los nanogeles híbridos. Bueno, se estudió que tenía un porcentaje por TGA de un 45% de polímero, que efectivamente eran sensibles a un campo magnético, es decir, eran atraídos por un imán, que su temperatura de transición de fase estaba alrededor de los 46,5 grados y su tamaño era de 155 nanómetros. O sea, estaba en condiciones óptimas de cumplir con lo que yo les había comentado de la terapia guiada y del tamaño para hacer el efecto EPR. Estos nanogeles híbridos fueron también irradiados con un láser NIR, es decir, del infrarrojo cercano, y se vio que aumentaba la temperatura a medida que aumentaba el tiempo de irradiación y también a medida que aumentaba, ¿no es cierto?, la concentración. Por lo tanto, estaban en condiciones de poder hacer una terapia térmica. También se comprobó que tenían propiedades paramagnéticas y esto es muy importante porque significa que puede actuar como un fototransductor, es decir, como un agente de contraste frente a resonancia magnética de imágenes, y el tiempo de relajación transversal, que es el que se determinó acá, era de un valor similar al que actualmente se está usando en el comercio. O sea que también teníamos esperanza de que pudiese actuar como un terapeuta. Se incluyó una droga modelo, que es la doxorubicina. Logramos que la eficiencia de encapsulado sea alrededor del 30% y el contenido de doxo era aproximadamente de entre un 40% a un 50% en función de los nanogeles ya magnéticos. Se estudió cómo era la liberación de la doxorubicina y se vio que la doxorubicina se liberaba mucho mejor cuando se aumentaba la temperatura, lo cual era lo previsible porque son geles termosensibles, y los beneficios. Acá ustedes pueden ver que la liberación acá está hecha a pH 6 y a pH 5, que la liberación aumenta cuando se le aplica un pulso de cercano infrarrojo, y el hecho de que sea mejor a pH 5 es muy prometedor porque se sabe que el pH del tumor es alrededor de 5. Bueno, para mostrarle directamente la parte de aplicación, les muestro los ensayos que se hicieron en vivo. Y acá se puede ver que se aplicó sobre los ratones por dos vías diferentes, una administración intravenosa y directamente inyectado sobre el tumor. Lo que se hacía, se inyectaba una alícuota de solución del nanogel, del sistema coloidal del nanogel, y luego a las 12 horas se irradiaba por una fuente NIR. Y ustedes acá pueden ver que cuando se hacía directamente con los nanogeles magnéticos, el comportamiento no era muy bueno y el tumor crecía casi igual como cuando lo hacíamos con el PBS, y esto puede ser porque la temperatura aumenta la irrigación del tumor y por lo tanto no se veía un efecto marcado. Sin embargo, acá pueden ver que cuando se trabajó con el gel magnético con doxorubicina y también con NIR, hay un efecto importante porque se ve que el aumento es muy lento del tumor y es casi en forma constante, o sea, el aumento está como apaciguado cuando se trata de cualquiera de estos dos, y es mucho mejor que cuando, si lo comparamos con la doxorubicina sola. Como ustedes ven, esta que estoy marcando acá es la doxo sola, y estos dos comportamientos son del gel, de los gel, nanogeles con doxo y doxo con NIR. Cuando se hizo por la vía directa sobre el tumor, el comportamiento fue muy similar, las tendencias al caso anterior, y cuando se hizo con los geles magnéticos con doxo y con NIR, no hubo muchas diferencias entre ellos dos, pero sí se nota
que su comportamiento es bastante mejor que con la doxazona. O sea que creo que los resultados son muy prometedores para decir que hay una potencial aplicación para nanomedicina, pero lógicamente esto necesita de mayores tiempos de estudio y mayores esfuerzos. Bueno, o sea que en esta tesis, los que dieron muy buenos resultados para aplicaciones biomédicas fueron los dos nanogeles híbridos, tanto los que se obtuvieron por la polimerización radicalaria no controlada por la click chemistry. Ustedes acá ven que por estos geles de click chemistry fueron usados exitosamente para la detección y aislamiento de células tumorales del torrente sanguíneo, que son aquellas células que se producen de la metástasis de un tumor primario, y que en ambos geles pueden ser usados como agente de contraste para imágenes de resonancia magnética, y en este último caso dieron muy buenos resultados para la destrucción de tumores sólidos usando irradiación de infrarrojo cercano. En este tema estamos actualmente trabajando, continuamos trabajando con la doctora McKeoni, que es investigadora asistente, y con la doctora Dariana Arizabal Bedoya, que es una beca postdoctoral, pero estamos usando como partícula inorgánica sílica mesoporosa y nanopartículas de LDH, que son los hidróxidos dobles laminares. También estamos buscando aplicaciones en nanomedicina. ¿Sí? Veremos cómo nos va. Y bueno, para ya despedirme, pero no me quiero dejar de lado otros tesistas y becarios que han pasado por el grupo y que han trabajado en diferentes temas como en electroquímica, hidrogeles, con otros directores. He tenido mucha colaboración en la parte electroquímica con la doctora Baruzzi, Mabel Judy, Gustavo Rivas, en el caso de la tesis de Ariel con el doctor Carbonio, en hidrogeles con la doctora González Audino, con el doctor Gustavo Arguello, con Karina y después Dante Beltramo. Esta tesis es de Mariana Bernard, la hicimos con la codirección de Verónica Nicolau, que es de la Universidad de Tecnología de San Francisco. Acá Martín es tesista mío, estamos trabajando en un tema de recuperación mejorada de petróleo, y lo hago con la colaboración de Juan Milanesio y de Facundo Matea. Facundo se incorporó en el grupo a través de Barataski, que lo trajo y me dijo: por favor, Miriam, voy a pedir una beca de inserción con vos porque este chico sabe polímeros y me gustaría que le demos la oportunidad. Así que bueno, Facundo ingresó al grupo y empezó a trabajar en dosimetría con Mauro Valente, y ahora está también colaborando en este tema de hoy. La mayoría, y estamos también trabajando en nanogeles semiconductores para catálisis con Lidia Buchet, que ingresó a carrera de investigador con Juan Arguello y conmigo. La mayoría de esta gente, que aportó muchísimo al grupo, vinieron ellos trayendo su tema, es decir, como el caso de Raúl, que quería hacer sensores y la parte de polímero, ellos buscaron su director, el caso también de Ariel, pero el que más recuerdo es el caso de Gaby, que vino a golpear la puerta y dijo: necesito un director porque tengo una beca de Fonsit. Ella era bióloga y tenía una beca de Fonsit para cuya directora era arquitecta, que trabajaba en viviendas económicas hechas con maderas del álamo, y necesitaba desarrollar un dispositivo de liberación controlada, sustentable, biodegradable, que pudiera atacar la plaga de la madera del olmo. Y bueno, renegó mucho, pobre Gaby, hasta que se puso al tanto de lo que era la química y los polímeros, pero hicimos un trabajo muy lindo porque es una persona que le puso mucha garra a todo su trabajo. Y bueno, el grupo de polímeros, respirar un poco. Este es el grupo actual, son todas grandes personas, hay una multiplicidad de personalidades, de carácter, lo cual hace muy ameno el trabajo y muy divertido, así que estoy muy agradecida de todo el trabajo que hacen todos ellos. Y han pasado mucha gente en estos 40 años que yo les he comentado, que se inició el grupo de polímero, mucha gente haciendo su tesis, haciendo beca postdoctoral, haciendo una pasantía, muchos han tomado nuevos rumbos,
están haciendo polímero en otros lados, otros en la parte privada, pero bueno, estoy muy agradecido de todos ellos porque todos han hecho una contribución muy importante. Bueno, ¿cuál es el futuro de los polímeros? Ya me quedo poco, no sé, un problema. Ha salido este año, se cumplen 100 años de la primera publicación de Staudinger, que fue el primero que descubrió un material polimérico. Hay una publicación muy interesante, que es esta que está acá, que tiene 37 autores que son referentes en el área de polímeros, y ellos plantean que un futuro sin polímero es impensable. ¿Por qué? Porque es una ciencia políglota, inter- y multidisciplinario, que tiene la ventaja de tener una gran variedad de competencia y un amplio grupo de mercado. Por lo tanto, tiene futuro durante mucho tiempo, pero nosotros que estamos acá en Argentina y que esto tiene un potencial que necesita ser desarrollado, yo incentivo a estos investigadores que están trabajando en este tema y a los que vendrán, que hay que aumentar o incentivar la formación de puentes entre los académicos y las industrias, y no solamente en esta área, sino en otras varias áreas que se desarrollan muy bien en la parte de investigación básica, pero hay que tratar de aumentar la relación con la industria, que me parece que es muy bueno. En el 2018 iniciamos un nuevo viajecito. Iniciamos, como explicó Rita, en la creación de un grupo de investigación con unos socios excelentes que son ingenieros químicos y que me acompañaron en este proyecto, y tenemos hoy el Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada, que se trabaja muchísimo y que estamos haciendo un gran esfuerzo para que crezca y que pueda cumplir con los objetivos que planteamos en la creación de este instituto. Así que todos ellos, muchísimas gracias. Y no me quiero olvidar de mi etapa de gestión, que también aprendí muchísimo y tuve a grandes colaboradores. Aprendí mucho al lado de Belia, siendo su vicedecano. Trabajamos muy bien con Cristian. Hicimos muchísimas cosas, muchísimas horas de trabajo con este grupo que está acá, que no quise poner la fotito de todas, pero todos han sido excelentes secretarios, subsecretarios, formamos un equipo de trabajo muy lindo. Y también a mi equipo de gestión cuando estuve en la CECIT, a Carla, Franco y Cecilia, que también me ayudaron muchísimo. Hicimos un trabajo de muchísimo tiempo, pero tanto en este equipo como en este, también teníamos tiempo para divertirnos y hacer fuerte el lazo de amistad. Así que estoy muy agradecida. A todos los colaboradores nacionales, internacionales, que bueno, han sido muchos y posiblemente me haya olvidado de algunos cuantos, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muy lindo, Miriam. Preciosa la conferencia. Rita, no sé si querés... Muy bonito. No, quiero agradecerle. Muy linda la charla, Miriam. Muy linda. Muy lindo tu relato. Muy, muy sumamente interesante. Por más que vivíamos enfrente, pero yo sabía que hacías muchas cosas, pero tantas no. Así que, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones de Rita, la verdad, el recorrido impresionante, y hiciste una charla muy amena para la gente que no estamos en la química orgánica, por lo menos para mí fue muy fácil de seguir, así que muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme, y nuevamente agradecida de estar en la Academia Nacional de Ciencias. Creo que se ganó un fuerte aplauso, ¿no? Pero, sí, claro. Claro, sí, sí. ¿Qué pasó? Te vamos a deber la entrega del diploma y la medalla, como a todos en esta época de pandemia.
de pandemia y de encierro forzoso, aislamiento forzoso, pero prometemos, como hemos dicho en otras oportunidades, después hacer una gran celebración y poderte entregar personalmente la medalla y el diploma que te acredita como académica de la Academia Nacional de Ciencias. Y nuevamente una muy calurosa bienvenida a la institución. Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando. Esto vale muchísimo para mí. Bueno, gracias. queremos decirles que cualquiera que quiere dejarle felicitaciones o un mensaje a Miriam en el chat, después todos estos mensajes se los vamos a pasar. Los chicos de la academia los guardan a todos, así Miriam tiene un recuerdo de esta instancia que no le pudimos dar un abrazo personalmente, pero de alguna manera ella sabe quiénes la han acompañado en este momento, que para todos los que nos hemos incorporado, al menos para mí también fue un momento muy importante, así que sería muy bueno que le, si le dejan mensajes que nosotros se los hacemos llegar después. Muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere hacer algún comentario, es cuestión de que levante la manito, no hay ningún problema. En general no hacemos preguntas, pero porque bueno, esto es más un recorrido por la historia académica de la persona que se incorpora, pero con muchísimo gusto cualquiera que quiera hacer algún comentario, los escuchamos. Bueno. Pueden activar sus micrófonos, quien quiera hablar. No, están entrando todas las felicitaciones, veo que están entrando por chat, así que seguimos por esa metodología. Bueno, nuevamente los invito a que el viernes que viene, ya en una actividad muy diferente a esta, porque ya les digo, es la fiesta, la celebración. Hola. ¿Sí? La celebración de los 150 años de la academia. ¿Sí? Están todos muy cordialmente invitados a acompañarnos. Vamos a escuchar la disertación de los tres jóvenes que han recibido los premios Academia Nacional de Ciencias edición 2019. Van a ser tres presentaciones cortas de unos 15 minutos para que nos cuenten así de manera más bien coloquial cómo ha sido, cuál es el tema que están investigando. Y también le vamos a dar la bienvenida, porque no le podemos dar los diplomas y medallas a los nuevos académicos de eméritos y a los nuevos académicos de número. Y bueno, vamos a tener que hacer un brindis virtual también porque tampoco se puede. Así que todo va a ser virtual, pero igual nos encantaría que nos acompañen. Si alguien quiere hablar, este sería el momento. Si no, les agradecemos a todos la presencia. Realmente es muy gratificante ver cómo nos acompañan en estos eventos y se los queremos agradecer sinceramente. ¿Pita? Sí, Patricia. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, la verdad que y a todas. Estoy muy emocionada, Miriam. Sabes todo lo que te quiero, lo que te admiro, y realmente no quiero dejar pasar este momento para reconocer la importancia de una mujer científica, que haya tenido todos esos logros. Es el ejemplo a seguir para muchas mujeres que vienen atrás, que muchas veces se les hace difícil por el tema de la maternidad o por otras obligaciones que sabemos que tenemos todas las mujeres. Y realmente se necesitan muchas Miriam Strumia en el ambiente científico para que realmente la ciencia siga creciendo y las mujeres puedan demostrar todo el potencial que tienen. Muchas gracias, Miriam, en nombre de todas las mujeres. Gracias. Muy bueno con el equipo, ¿eh? Muchas gracias. Muy lindas tus palabras. ¿Alguien dijo algo? No sé quién. Bueno, yo en realidad no veo manos levantadas, así que nuevamente muchas gracias y los esperamos el viernes que viene. Miriam, un beso grandote, muchas felicitaciones y muchas gracias. Gracias.
Besos a todos, muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches. Ajá. Bravo, Miriam, felicitaciones, abrazo. Gracias, Mario. Mario, no lo veo, pero le escucho la voz. Allá está. Lo estoy viendo. Muchas gracias, Mario. Bravo.